pariente, vea. Aquí es donde está la caña. ¿Está la caña? Este es el cañal que yo le digo. Esta es la caña que toca cargar. Vamos a cargar entonces. Ahora vamos a ir a hacerle una vez porque esto está como tarde, ya está para ir a almorzar. Vamos a ver. Y no me conecte por eso. 346 minutos más tarde. Esto, ¿qué? Esto sí. ¡Ay, qué machito! ¡Pariente, los vainas pesados! ¡Ele! Suspente pesado. Yo voy a llevar un bojote más grande. ¿Por qué no traemos ese burro? Usted no lo quiere traer. Dale, que yo llevo un bojote más grande. ¿Cómo que no? Pero pesadísimo. ¿Qué le pasó? Límpese. Yo le dije, traiga el burro, mano. Nada, el burro. Burro no había hecho caer aquí. No, el burro, ¿quién sabe qué está la gente del país con el burro? El burro usted. Vamos burro a ver. Usted. Burro usted que dejó caer. Vamos a ver, el burro. Ole, pero este vamos a traer. Ay, qué pena, pariente. Acabamos ya. Listo, pariente. Era como que muy fuego. Ahora lo siguiente es molerla. Él nos va a explicar acerca sobre este tema de la molienda de caña para hacer el dulce que es famosísimo aquí en Colombia y en diferentes partes. Don Aventura, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo empieza el proceso de la caña? Pues el proceso de la caña, primero que todo, empieza con, como estamos en los llanos orientales de Colombia, entonces aquí la tierra es plana. Los cultivos en Casanares son muy diferentes a los cultivos del cerro. En la parte del cerro hay menos agua, aquí hay demasiada agua, entonces lo primero que hay que conseguir son banquetas, terrenos altos, terrenos que estén a, que se puedan drenar para poder sembrar la caña, porque la caña cuando tiene mucha agua no se desarrolla muy bien. Después de tener los terrenos preparados listos, se siembra en chorrillo, 3 semillas por metro, o también hay un sistema nuevo que es en círculo, donde caben 2000 matas por 2000 matones de más o menos 50 semillas por mata. Así caben 2000 matas por hectárea. En chorrillo caben aproximadamente 20.000 semillas por hectárea. Listo, el corte de la caña para hacer el proceso de la molienda de la caña, ¿cómo sería? Bueno, después de del proceso de siembra, bueno, se limpia, se hacen los mantenimientos y cuando está por ahí de 10 meses en adelante, como estamos en un terreno caliente, cálido, pues aquí se acelera más la maduración. Entonces, por ahí se está cortando entre los 10, 11 a 12 meses, según el periodo de tiempo en que estemos. Si es en el verano, se acelera más, en invierno demora un poquito más. Listo. Se corta. ¿Cómo es el corte de la caña? ¿Tiene un corte específico? Sí, que el tronco no va a quedar tan alto. Que tiene que quedar un poquito bajito, no se le da tan alto, para que no quede tanto guarapo en el tronco, porque ese tronco se fermenta y puede eliminar la mata, la puede quemar. Entonces es mejor que el tronco quede bajito para que el residuo de jugo, el guarapo de caña que queda ahí, no alcance a dañar la mata. Este molino, usted lo diseñó, ¿cierto? Sí. Es un diseño por aquí, por Don Buenaventura. Es eléctrico, por lo que veo. Sí, es un molino que es de los molinos antiguos, de tracción animal. Pero como yo me di cuenta que con animales, con caballos, no, una molienda no es rentable, o sea, da pérdida.
Entonces resolví hacerle el diseño y hacerle el montaje eléctrico. Se le instaló una corona de una 9.5, o sea, de una mula, un stick, una caja de cambio, un volante para impulsar, para dar más potencia, y el motor eléctrico que engancha una polea más pequeña. Tengo un motor de 10 caballos de fuerza. Al enganchar con una polea de 5 pulgadas a una de 12 pulgadas y medio, aumenta 2.5 el caballaje, o sea, quiere decir que son 25 caballos de fuerza con la que inicia acá. Y por las revoluciones de la caja, que son 6.5 por una, aumenta a 300 caballos de fuerza. Y de esos 300 caballos de fuerza entra a la corona y el stick, que tiene una reducción de 3.9, ahí aumenta a 650 caballos de fuerza más o menos. Bueno, se ve que la caña pues es traída del campo, traída de la tierra, trae algunas impurezas. Don Aventura nos va a explicar cómo se hace para colar estas impurezas de la caña. Don Aventura. Bueno, ahí está el tanque. Como vemos, aquí está el tanque de donde cae el jugo que viene del trapiche. Entonces le instala un trapo de toldillo. Se compra y se instala para que el guarapo quede colado por un toldillo, que llamamos toldillo. Y ahí se compra un más fino. Es este. Parece como un velo, pero es bien fino. Entonces se hace una segunda colada para que los residuos que no atrapa en el primero, pues se queden en el segundo. Listo, ya ha mostrado la parte de la molienda, ahora estamos en la parte de la cocinada del dulce. Don Aventura, ¿cómo es este proceso para llegar al punto del dulce? Bueno, por eso, para llegar a sacar dulce, se echa el jugo de caña a la paila y se prepara el guásimo. El guásimo es cáscara de un árbol que así se llama, guásimo. Se machaca bien machacada la cáscara, se echa en agua y se espera un poquito que corte, porque se forma como una especie de almíbar. El proceso es que el guásimo recoge el mugre, recoge todas las impurezas, y eso es lo que hace que el dulce quede de ese color. Como se puede observar ahí, porque si lo filmamos antes, si como vimos antes, él era de un color verde, el guarapo era de un color verde, verdoso, oscuro, ahora quedó amarillo, transparente, debido a que el guásimo hizo su efecto. El efecto de él es recolectar todo el mugre, pero esto se debe hacer antes de que hierva. Recolectar todo el mugre, eso es un árbol que se da mucho por acá en los llanos orientales, y es algo natural, es un dulce muy natural que se da aquí. Listo. ¿Cuál sería la durabilidad? ¿Cuánto dura la cocinada del dulce? Para esos 220, aproximadamente 220 a 230 litros de jugo, se gastan 3 horas 15 minutos. 3 horas. Sí. Y ya queda el dulce. Sí, ya da el punto de sacarlo.
quedado todo el proceso de la miel. Lo que acabamos de ver es la catira, lo que se llama la catira, es la espuma que sale del dulce, y eso es lo que se come y eso es muy rico también. Listo, entonces eso ha sido, como le había dicho, todo el proceso desde que inicia hasta finalizar el dulce de la miel de caña. Eso ha sido todo por hoy, la enseñanza con el señor Buenaventura Porras, que nos ayudó aquí a explicarnos todo el proceso de cocción de la miel de caña. Según la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 119 versículo 103, nos dice lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso nos dice la palabra de Dios sobre acerca de la miel, que hace referencia a esto, de que las palabras de Dios, los mensajes de Dios, lo que hay en la Biblia, son esas palabras dulces que Él nos da a nosotros. Nosotros debemos recibir esa palabra de Dios como ese dulce que nosotros tomamos, que nosotros comemos, que es cuán delicioso. Así de deliciosa tenemos que encontrar la palabra de Dios. Así son las palabras de Dios. Cuán deliciosas son tus palabras, leche y miel. En esta tierra, Casanare, como bendice a Israel y como le sirve a Dios, vamos a encontrar leche y miel, o sea, abundante comida. Así que les aconsejo que sigan a Jesús, no pierdan la mirada, que Él vive para siempre. Listo, esto ha sido nuestra culminación del video del día de hoy. Así que les invito a que te suscribas en mi canal de YouTube como Renson Explora. Me encuentras en Facebook y en YouTube como Renson Explora. Dale like y te suscribes. Y también activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos los videos. Esto ha sido todo por hoy. Así que nos vemos en un próximo Explorar. Era un pin, pin, pin. ¿Ya está grabando? Ay, ay, ay. Dale otra vez. Y listo. Así es que ha quedado. Acabamos de ver. No, otra vez.